a lo loco. ¿Cómo fue? Para usted privar a un dominicano de libertad, tiene que ser por orden de un juez. Usted, ¿por qué no tenga papel de salvador para coger preso? Dígame. ¿En qué artículo de la Constitución lo dice? Oh, por la Constitución que nos defiende a nosotros. ¿En qué artículo? Pero busquen una Constitución. Si usted no sabe, yo tengo en la calle, usted quiere trancar todo el mundo por el gusto. No, no, no. Usted no puede andar así. Usted tiene que desacatar toda la ley. Desacatar toda la ley. ¿En qué? ¿Cuál es la prueba? Ahora, dígame usted. Está grabado aquí. Oye. Está grabado, comando. Está grabado, pero el problema es que usted dice me faltó el respeto, pero usted a veces hace que la gente le falte el respeto. No, no, por las actuaciones, ¿me entiendes? En ningún momento. ¿Por qué usted dice? Dice que lo tiene que dejar ahí hasta las 6 de la tarde. Porque usted dice por qué. No, 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 está bien. O sea, ¿qué le dice a usted que lo deje preso como policía? Será sometido hacia la ley. Pero sométalo con una multa. Sométalo con una multa, usted no lo puede someter por usted nada. Por la ley, a la fiscalía que se somete a la persona. Pero si él va a trabajar, quédese con el vehículo. Oiga, quédese con el vehículo y déjalo que se vaya a trabajar porque es lo que te trabaja. Señor, señor, ok, entiendo, ok. El problema es por el vehículo, ¿verdad? Entiendo, escucho. ¿A dónde dice que la persona quiere ponerle por una ley de tránsito? Escucho. Lo van a someter por información. Escucho. Oiga, ahora. Escúchame. Que lo van a someter por información. Escucho, ahí. Vaya, pero eso es lo que la gente dice. Eso es lo que la gente dice. Pero eso es lo que la gente dice. Eso es lo que la gente dice. Ustedes graban, cuando ustedes vayan a un policía, ustedes graban. Aquí se sabe todo. Aquí se sabe todo. Aquí se vende droga a la luz del día. Ustedes lo saben. Usted se va a matar. Es peor eso. Escúchenlo. Eso es peor. Eso es peor que vender droga. Señor, escucha. No tengo que aceptarlo y decirle. Pero diga. ¿Cómo usted quiere hacer justicia? No, señor, por escucha. Eso es lo que usted quiere. Yo quiero que me diga muy humildad. Señor. Agarren los delincuentes. Yo quiero que lo y los ladrones. Señor, el síndico. No abusen. Que eso es el abuso de poder, hermano. Señor, el síndico. No abusen. Señor, el síndico. No me hable síndico. Usted no me está tratando como síndico. Porque yo soy el pueblo. Yo sé quién es de trabajo, quién es de pueblo. Y usted está haciendo que le da la gana. Pero no se está portando como síndico usted. No, pero está bien. Yo lo que le digo a ustedes. Señor, el síndico. Que por qué hay que tenerlo preso si la guagua está ahí. Y es una ley de tránsito. Señor síndico. Escuche, señor síndico. No, yo no lo entendí así. Sáquelo y ahí. Señor síndico. Sáquelo para que hablemos. ¿Qué es lo que está trabajando? Agarrar la llave y sacarlo. No, yo no lo voy a sacar así a la mala tampoco. Ah, no, no, no. Yo no lo voy a sacar a la mala. Pero tampoco usted puede venir a hacer lo que le da la gana a este pueblo. Abusar de la ley. Lo que lleva la ley, acorde a la ley. ¿Y el cemento? ¿Se va a quedar con él? Acorde a la ley. No, no, no. En ningún momento. ¿Y si se moja el cemento ahí? Es porque sacó el cemento. Yo voy a llamar al coronel. Está bien, llame al coronel. Coño, qué abuso. Yo nunca voy con esa gana. Porque si ustedes ven que va a trabajar, dejen la guagua ahí, pero suéltenlo a él. Llama el coronel, porque señor. Que tiene gente presa, señor síndico. Llama el coronel, señor síndico. Y es que se interrumpe. Nosotros pero que oiga, yo le estoy explicando a usted. Vine a hablarle bien señor a usted. Señor síndico. Pero, no, hombre. Pero que usted no se puede alterar. Porque claro, la porque usted lo dice. Pero sí, sí, usted tiene toda la razón, pero señor síndico. Llama el coronel. Está cometiendo un abuso. Por el gusto. No es por el gusto. Es un abuso, ¿dónde está cometiendo? Pero Dios mío, Dios mío, ¿dónde venden droga y tú vas a buscar? Ok, ¿dónde venden? ¿Dónde te la venden? ¿Dónde te la venden? ¿A dónde? ¿Por en dónde? Enséñeme usted. ¿Por enséñelo? ¿Por enséñelo? ¿Y lo que son ladrones lo saben? ¿Por enséñelo dónde te la venden? ¿Tú quieres saber? Dame 200, compré ahora uno. Vale, vale. Eso es abuso. Eso va a trabajar. Que la guagua tiene documentos. Pero Dios mío, claro, dejen la guagua ahí. Y dejen ese hombre que trabaje. Señor síndico. Ustedes saben estar los delincuentes. Díganos cuáles son. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Usted sabe más que yo. Yo no sé nada. Usted se hace. Yo no sé nada. Dígame usted. Mírame. Dígame usted. Oiga, la forma de ustedes que no son. Déjalo lo que salte. Es la forma de ustedes. Y yo le voy a decir una cosa a usted. Las cosas no se actúan así con abuso. ¿Cómo que ¿cómo se actúa? Con ahora, ¿cómo yo estoy actuando? No, suéltame y déjale la guagua presa, ya. Pero que será sometido. Si la persona. Usted, comandante. Usted mismo es una ley de tránsito. Eso se llama ser abusador. Comando. Y eso que no me raso. Si fuera un mayor de la policía, come gente. Comando. Usted como veterano. ¿Qué se hace en ese caso? Veterano soy yo, persona. Veterano soy yo, que yo fui policía también. Pero no, estoy hablando con el comandante que. Dígale usted qué se hace en ese caso, dígale, que quiero escuchar. Pues una persona, a usted le falta el respeto, le hace varias difamaciones a usted.
Hola. Por difamación, desacato a la orden, esto. ¿Qué se hace en ese caso? Diga usted. ¿Puede ser sometido a la ley? ¿Puede ser sometido por la ley? Escúchalo al veterano aquí. ¿Puede ser sometido a la ley si hace todo eso que yo le dije? ¿Pero qué prueba? ¿En qué le falta el respeto? ¿Le dio un golpe o algo? Pero yo ¿qué es lo que le queda? ¿Cuánta gente no hicieron centro para eso? Porque lo único que la gente le queda es hablar cuando lo detiene. Estaba boceando. ¿El que hace un centro, hermano? Hermano, ¿el que hace un centro? Es un centro para no detener a la gente. Usted tiene que escuchar y que diga todo ahora que no lo hacen. No, no, pero que yo en ese momento ni me alteré ni nada. Pues, claro que sí, que todo lo que quiera. Todo lo que quiera puede decir. Que no lo toquen. No, yo lo que me indigna de la ley es que hay cosas peores que eso. Un hombre que está trabajando. Dice que debe hasta las 6 de la tarde ahí. Es un abuso. Puede ser sometido por la ley. Puede ser sometido por la ley, señor. Eso es lo que usted tiene que entender. En eso es lo que tiene que entender, ¿eh? En parte dice puede ser sometido que una por la ley. De tránsito, a menos que no mate uno, hay que detenerlo. Eso no me lo dice usted. ¿Por qué? ¿Usted tiene vehículo? Retención de vehículo, no de la persona. Retención de vehículo. Hermano, pero que ya hay faltó el respeto. ¿Pero ya. En qué? ¿Por en qué? Estamos con los Trujillo, que si no, me entró no un policía, es. Me faltó el respeto. No es eso. No, hombre. Por la información está ahí, Dígale al mayor de la policía que es ladrón, métame preso. Dígale al mayor que es un ladrón, métame preso.